El decreto del año pasado queda claro que el uso del glifosato no va a ser prohibido hasta en tanto no se tengan alternativas que estén comprobadas técnicamente que funcionen. Eso a la fecha no ha sucedido, con lo cual mi entendimiento del tema me lleva a concluir que no se va a prohibir el glifosato a partir de esa fecha este año. No están los estudios, no están las alternativas que funcionen, y en ese sentido yo ahí dejaría ese comentario.